Corso in mini lezioni della mia vita italiana. Attività complementare 1, mini lezione 2, capitolo 1. Il suono dolce della C. La C è la terza lettera dell'alfabeto italiano e tiene come sonido natural C. Este sonido suave, quando si encuentra con vocali suaves come la E e la I, tiene questa pronunciación. CHE CHI Veamos unos ejemplos. La Macedonia Il Cinema Il Recinto Il Cesto Pero, como les decía en la mini clase anterior, para que se produzca este mismo sonido con las vocales fuertes, necesitamos la I entre la CHI y la vocal. CHA Cho, chu. Veamos de esto también algunos ejemplos. Calchare, torcha, cúcholo, richo, lacho, chucho, rocha, chufo. Entonces podemos escribir ahora el suono dolce de la chi. Cha, Che, chi, cho, chu, che come Macedonia, chi come cinema, cha come torcha, chu come chufo, cho come lacho. Escuchen y miren este audio cuantas veces sea necesario para memorizar esta escritura enlazada con esta pronunciación. Sigan después con la actividad adicional 2, que es un crucigrama con audios para que aprendan a escribir este tipo de palabras. Y después continúen con la actividad adicional 3, que es una ficha gramatical de cómo se escribe el suono dolce del chi. Bájense el PDF, hagan un par de copias y péguenlo en todos los lugares donde se encuentran normalmente. Cocina, comedor, estudio. Hagan que el cerebro sea parte del aprendizaje. Chao, noi ci rivediamo nella prossima mini lezione della mia vita italiana.